What's it to you? They created me. But they cannot control me. Ghost in the Shell. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Silvestre López Portillo. Bueno, vamos a platicar de Ghost in the Shell o La Vigilante del Futuro. Hay dos maneras de platicarla, obviamente, como siempre se los he dicho. Una es comparándola con el clásico de culto de 1995 y otra es, obviamente, como cinta independiente. Como cinta independiente, al final, bueno, las dos películas, la sinopsis o la introducción o de lo que se va tratando, al final cuentas no tiene muchas variantes. Es la historia de un personaje que se llama La Mayor. Ella pertenece a un grupo de la policía que se llama Sección 9. Este grupo se encarga precisamente de perseguir delitos de tecnología. Y se topan con el titiritero o The Puppeteer. Y cuando están con el titiritero, tienen que empezar obviamente a enfrentarlo y descubrir obviamente qué es lo que pretende hacer este personaje. Bueno, en la película de 1995 hay una profundidad extraordinaria desde el mismo nombre, Ghost in the Shell. El Ghost, este fantasma, realmente es el alma que viene con el cerebro o el cerebro dentro de un cuerpo que es todo tecnología. En las dos películas, a final de cuentas, también el personaje de La Mayor, o ahora en la versión del 2017 que es Scarlett Johansson, sabe y reconoce que tiene un cerebro humano, que es su cerebro, el cerebro de esta persona, pero tiene un cuerpo totalmente tecnológico. Entonces es precisamente ese espíritu en la carcasa, ese espíritu en la concha, del Ghost in the Shell. A diferencia de un Blade Runner, a diferencia de un Yo Robot, a diferencia de muchas películas, incluyendo Matrix y de todo el rollo que ha sido muy... la película del 95 ha influenciado mucho ese tipo de cine también. El personaje de La Mayor, o de Major, de Scarlett Johansson, no quiere ser humano. Al revés, se acepta. Y es muy interesante. Pero hablemos de la del 2017. La situación de la del 2017 es una película que yo creo que se va más por el lado de la acción. Es una película que resulta entretenida. Es una película que resulta ser un espectáculo para un IMAX 3D, sin lugar a dudas. Es una película que te lleva a escenarios maravillosos, te lleva a escenarios extraordinarios, te lleva a una situación de visualmente perfecta. Como película de acción y entretenida, la cinta de 2017 es buena. Creo que funciona. Sin embargo, la película del 1995, si la comparamos con la película de 1995, le falta todo lo que podríamos decir, literalmente, es el corazón. Le falta la filosofía, le falta la idea, le falta incluso estas batallas y estos conceptos realmente que en 1995 la película de culto ponía y proponía, incluyendo hasta las imágenes visuales de la ciudad ser esta carcasa y el ghost ser estas personas que se van moviendo. Una película es mucho más lenta, es mucho más tranquila. La película del 95 tiene mucho más discurso, es más profunda. La del 2017, al final de cuentas, como digo, se queda en la acción. Tienen finales diferentes, eso es también importante. Creo que el final de la película de culto es mil veces mejor, aunque la película del 2017, para la historia que quiere contar, es bueno y está bien solo por una simple y sencilla razón. Y es que Hollywood está pretendiendo hacer más y más y más y más. Es otra saga, es cuando estamos viendo el surgimiento de otra saga. Entonces por eso los finales llegan a ser abiertos. No estoy platicando este final, o sea, no estoy platicando lo que es el final, pero sí se ve que obviamente Hollywood quiere meterle más dinero, más mano y más mercadotecnia a Ghost in the Shell. Vale la pena verla, de verdad. Si no han visto la película de 1995, yo creo que puede resultar interesante, puede resultar entretenida, puede resultar incluso que les pueda dar un buen café. Si vieron la película de 1995, creo que puede ser un poco hasta decepcionante, pero funciona. Le funciona a las nuevas generaciones si quieren verlo, pero yo creo que vale la pena si la película logra que podamos ver la cinta original, una película profunda, filosóficamente, dentro de todo lo que es el esquema de ciencia ficción y sobre todo el cyberpunk, una cinta que marcó una punta de lanza extraordinaria y que abrió la mente de muchísimos de nosotros y de muchísimos de nosotros en aquella época post-universitaria, en donde después vimos, ahora sí que cintas como The Matrix, ¿no? Como La Matriz o como Yo Robot, que le notábamos al final de cuentas estas influencias. Luego incluso por ahí los Animatrix, que son una influencia de los Wachowski, obviamente, de Ghost in the Shell. Pero bueno, en general, vale la pena que vean esta nueva versión, pero yo me quedo con la de 1995, que incluso es, yo creo que hasta mejor filmada.